buenos días para la audiencia, donde sea que estén, como siempre. Un saludo para todos ellos. Bueno, amigos, estamos en la ciudad de José Pedro Varela. Justamente así se llama la edición del 37º de este raíz. Se llama Ciudad de José Pedro Varela y es organizado por el Club Unión Argentina. Vamos a ver qué sucedió en esta edición y también vamos a ver qué fue lo que pasó en el Podestá Carrera, que tenía 500.000 pesos de premio. Vamos ahí. En la lista, si uno la mira de arriba hacia abajo, mirando los famosos, en el 1 aparece Sukey, la tostada de la cachimba. Allí está Fernando Rodríguez, el ex hombre de la caminera, hoy dedicado totalmente a los caballos. La escribana Belkis Mena en Las Cruces, gente de la casa que entrena muy cerquita acá de José Pedro Varela, viene de ganar en 33. Viene no, porque después de haber ganado en 33, tuvo alguna que otra participación de la que no se escucharon demasiadas noticias. Sin embargo, es ganadora. Y va a correr, Belkis Mena va a correr junto a su madre, que el otro día en Lascano dio cátedra de definiciones allí, ganándole el puesto a Agustín Gastambide. Otro de los caballos con antecedentes, el JD, el caballo del Capincho Santos, que viene justamente de ganar en Lascano hace un mes. También es ganador el Montesol, ganador de los 60 kilómetros del Raí de Damas, un caballo que tiene muchos arrimes, fama de parón, fama de que le queda larga la distancia siempre, pero si repite lo que hizo en el Carmen, el caballo de Petreaglia, debe estar cerquita de la foto. En el 22 aparece marcado Olivareño, no es ganador, el caballo de Chileno, el del Macuca Batista Gasti, hizo una buena carrera en Sarandí de allí, para muchos es un sueño que pierda, para mí hay que volver a verlo. Aparece el campeón reinante Guillermo Vecchio al lomo del tostado de los días, el de Ricardo y Federico Díaz, este ya clasificó por allá y viene a la fiesta y a sumar puntos. Seguramente algún suero de más que se llevó el número 30, me apoyo en los compañeros. Una buena miada antes de largar allí realmente lo pone a tono con el alivio del caballo. Creo que sea el número 30, creo que sea el número 30. 30, soy Candela. No, es un caballo. 32, es el Montesol. Es el Montesol. Caballo vaquiano, bien parejero. Y está precioso. Y aquí, con riesgo para algún auto mal estacionado, anda el Lole Vera en una mora que anda más marcha atrás que para adelante. El Lole Vera con la morera, que una vez ganó un Ciudad de José Pedro Varela con aquella pinga nocturna. Varios puros. Varios patas largas como para hacer marchar de firme desde el vamos. En este momento sigue sin llover, por más que hacia 33 está oscuro, por más que hacia el sur ha clareado bastante, mirando rumbo a Roche y Maldonado, tampoco llueve. En fin, creo que vamos a tener alguna mañana con algún
un chubasco y nada más. Después hay cosas que solamente uno viéndolas las cree. Las famosas chaquetillas de la cábala, Martín Colina con el mismo buzo ladrillo, con líneas finitas horizontales de color claro, que montaba cuando era un gordito come galletas y montaba la bomba. Ahora que es un jockey, le sigue quedando bien el buzo. No falta nada, están todos, pasaron lista, están las autoridades, se mueven despacito, ¡todo! Se ha puesto en marcha el Ciudad de José Pedro Varela. De los nuevos, un clásico. De las grandes fiestas. Decir que es la 1, siempre va a haber alguno que se me va a enojar. Pero de las grandes fiestas que a través de los años ha ido siempre dando pasos para adelante. La fiesta del Ciudad de José Pedro Varela. La fiesta de, justamente como lleva su nombre, más que la fiesta del barrio Colla, la fiesta de la Ciudad de Varela, a la que se homenajea con su nombre. La prueba a tren controlado por una buena banquina de la ruta 14. Vamos con la bodega abierta, lo que va en la caja se va a perder, el chofer largó dormido, en fin, por suerte no llueve, acá todo es posible. Estamos entonces por la ruta 8 rumbo a la rotonda con la 14, allí emprenderemos rumbo a Lascano, rogaremos que no haya creciente, que el paso de las novillas esté en buenas condiciones y se pueda ir hasta Averías, aunque creo que el futuro del Raíz de Varela es de ida y vuelta, ¿eh? Se va a terminar corriendo esto, si sucede este año por accidente, se va a armar, bueno, la puerta tanto la golpean, es masoquista, en algún momento va a cerrar, no nos hagamos problema, está claro que no se los voy a comentar yo, se los va a contar el Vasco Perugorría, que va a estar por segundo domingo consecutivo junto a nosotros, hoy aquí sentadito acá adelante, disfrutando de lo que pinta ser una carrera pareja, sin grandes estrellas, con caballos que ganaron, pero que no han hecho nada descollante, con la chance de que se destape alguno de esos que ha venido arrimando y que hoy se integre a la lista de ganadores. Preséntelo. Tengan ustedes muy buenos días. El gustazo, el placer, la satisfacción del reencuentro. La alegría de estar nuevamente junto a ustedes en una mañana inhóspita. Ya se lo dijo Augusto, ya se lo describió, cielo totalmente cubierto, lluvia torrencial en las últimas horas. Y uno piensa cuánto sacrificio, cuánto cuesta, cuánto hay que estar un año pensando, haciendo cálculo, organizando una cosa y otra, pensando en esto y en lo otro. Y después, cuando entras en la semana, cuando vienen los últimos días, cuando hay que definir cosas, zas, aparece la señora lluvia, que nadie la espera, pero le gusta tanto que siempre aparece un domingo por un lado y un domingo por otro. Entonces uno va pensando, imaginando los inconvenientes que han tenido las tres competencias que se corren en el día de hoy, con Casupá, que hasta último momento no sabe ni para dónde va a salir y va a largar a las 8 de la mañana, con lo que sucede en Ancina y con este Ciudad de José Pedro Varela, que es, como decía Augusto, una fiesta muy especial, es una fiesta de raíz, lógicamente, pero es una fiesta que ha mantenido tradiciones y que se ha ido renovando en el tiempo para esas tradiciones tan lindas como la marcación de los viernes, como el desfile de todos los participantes, como elegir el caballo mejor presentado, yo que sé, una de las tantas, ¿verdad? Se han ido actualizando al momento de hoy, con una tropilla numerosa con 35, que se van allá rumbo a Avería. Vaya a saber hasta dónde van a poder ir, porque las crecientes son enormes, porque está todo blanco, porque indudablemente, amigos oyentes, tenemos una mañana inhóspita, como tantas, porque más de una vez ha habido temporales grandes y el Ciudad de José Pedro Varela ha seguido siendo fiesta de color y brillo. Y hace un rato nos decía Augusto que tal vez el temporal más grande que tuvo que azotar un Ciudad de José Pedro Varela fue cuando ganó la Chemijita del Tocantins
tocayo Grossa, que hasta se tuvo que suspender el podestá porque no se podía entrar a la pista Marcial Pereira. Yo qué sé, cosas que van quedando, cosas que va dejando, cosas que van marcando la historia de esta ciudad de José Pedro Varela, que empieza a andar con 35 participantes. No está la figura de Escollante, pero sí hay 4 o 5 caballos que se han robado la preferencia popular con un juego importante, y con unos cuantos caballos que tienen esperanza de ser protagonistas en la mañana de hoy. Con esa cantidad, han de ser 20, o han de andar en la vuelta ahí, los locatarios, los que siempre quieren estar y están, porque esta ciudad de José Pedro Varela siempre ha tenido eso también entre sus cosas tradicionales, que son muchos los del pago que quieren participar de él. Y ahí se va la tropilla, con esa largada larga por la ruta 8, cuando los que están apurados, los que vienen a correr, se paran adelante para salir vendiendo boletines desde el vamos, cuando los otros especulan y cuando algún grupito se va quedando atrás como para salir del bitumen de la 8 para ir buscando las banquinas de esa ruta que se va rumbo a Las Canoas. En fin, empieza todo con el público que está en la rotonda, con la caravana larga de coche, con la expectativa de algunos que se pusieron las camperas, con otros que salieron del baile todavía, a pesar de que hace un ratito que terminó, pero igual sin abrigo, sin desafiar la lluvia, sin nada. Lo que siempre sucede, está en marcha el Ciudad de José Pedro Varela y está todo el grupo de rural pronto. ¿Está el fogón? Sí, muy importante. Y grande el fogón, ¿eh? Grande el fogón. ¿No hay agua que lo apague? Ese no hay agua que lo apague. Sí, aquí donde va a ser la neutralización y donde es el hospital, y ahí hay un fogón enorme que levanta una llamarada bárbara para que algunos se vayan arrimando. Yo no sé cómo hicieron para prenderlo, pero es un enorme fogón que le va poniendo calor, el primer calorcito de la mañana de este Ciudad de José Pedro Varela. Por eso, como lo hacemos habitualmente, amigos oyentes de Rural, comenzamos a galopar desde lejos para estar más cerca suyo. Buen día a los compañeros en estudio, a Cecilia, a Enrique, a Pablito. El gustazo de compartir otra jornada más con ustedes. Muchísimas gracias, Pablito. Con Pinche, el tostado de Javier Pires de la Asociación Rural de Zapicán, el número 15, es el que se quedó en el fondo ya. Miramos una larga fila de participantes que se acomodan por la derecha, por la izquierda, que empiezan a andar con mucha tranquilidad, casi que como sin apuro, como resignado a una mañana que es brava, que es inhóspita, que les va a dar muchísimo trabajo. Y ahí, delante de nuestra unidad móvil, se empieza a acomodar también, siempre de atrás hacia adelante, el número 25, Primavera, la zaina de Pablo Rado, de la Sociedad Criolla Los 33, y después de a uno se van mezclando por la derecha, por la izquierda, para ir buscando su mejor posición, para ir enfrentando a esa tormenta que queda en la espalda y que después, hacia donde vamos nosotros, hacia el frente, como que se va, como que parece que quiere darles una tregua y no mojarlos de salida. Así están las cosas cuando comenzamos a andar en el Ciudad de José Pedro Varela. Y Ancina tiene la presencia de la campeona Topacio y de La Fe, la yegua de Santa Clara, que ganara en 33 y ganara en Cardona, 60 kilómetros, es el aparente mano a mano de Ancina, aunque por aquel pago abundan los voladores en 60 y también puede haber novedad. Le cuento que en el fondo se quedó el número 15, ya verán, el zaino de Néstor Ferreira, está también por allí trabajando. Primavera, la zaina de Pablo Rado, con ella se va acomodando el número 30, Soy Candela, la de Klecher Correa, está también por allí el número 20, Mosito, el tostado de Lautaro Azcárate, y después de Pablo le cuento quiénes más están en el fondo. Les decía que estaba el 20, el Mosito, el tostado con el botija Lautaro Azcárate, está también por así trabajando Morochochita, la mora de José Fro, de la de Pedro Suárez, del barrio Coya, está también por allí el Gato Blanco, el Tordillo con Gastón Maceda, y está también allá en el fondo, en los que están desparramados, el número 14, Leñadora, la gateada con Martín Santo.
Les cuento, amigos oyentes, que nosotros vamos dejando esta unidad móvil con Fernando Romero al volante. Con el volante de Sebastián Correa, molesto con tanta agua porque tuvo que salir de la cueva. A los compañeros les voy diciendo adelante. Dice que hay algunos animales con cáscara que lo saca el agua de las cuevas. Es lo que comentan aquí en el fondo. Yo no me animo a decirle eso porque no lo conozco al hombre. Corriéndose con mucha tranquilidad, desparramándose la tropilla desde temprano, nomás nos encontramos con un grupo. Ahí donde está trabajando el número 35, el Pato Feo Colorado, con Matías Núñez. También con él está trabajando el número 3, Sucay, la Tostada, con Belquismena. Se acomoda en el grupo el número 28, que es Carusa, la Mala Cara de Víctor Díaz. Y allí también en la misma línea estaba, les decía, la presencia de el 8, Escabel, el Mala Cara, con Betina Magallanes. Ese grupito se va adelantando en el camino y después de Pablo les cuento quiénes son los que están delante de ellos. 39, dijo, es mía, la Zaina, con Tomás Acosta, la de Marcelo Acosta. Está también por allí el número 9, el JD, corriendo lejos, lejos de los punteros, el caballo ganador en las Canoas, de Eduardo Santos. También por allí se está acomodando la presencia del número 11, el Liberal, el Malacara, con Guillermo Toledo, cuando se queda detenida. ¿Qué le pasó, Chingo? Al número 10, el Orozco, el Tordillo, con Alejandro Pereira, que se fue quedando. Lo pusieron al trote el Árabe con la cola bien levantada, se quedó detenido ahí, se va quedando la camioneta, no sé, aparentemente no se le ve nada, algún inconveniente con el freno de repente, Pablo. Una de las cosas que vemos que las camionetas acompañantes tienen el número atrás en la puerta, y eso nos facilita una barbaridad, porque a veces cuando es difícil acercarse a los caballos vamos teniendo la ubicación de ellos. Nos encontrábamos con el número 11, le dije, la Buena Vibra, la Tostada, la número 11, dije, el Liberal, la Mala Cara, con Guillermo Toledo. Está también por allí el número 5, Atento Cero Rochato, mi Orejano, en Mala Cara, con Diego y Fran. Está también trabajando en el grupo Banana, el Tostado, con Nicolás Bausi, grandote el Tostado, con las patas todas pintadas. Está también por allí la presencia de 4, Florcita, la Tostada, de Yolanda Martínez. ¿Quién más está? El número 10, que le decía que se quedaba detenido ahí, el Orozco, el Tordillo Blanco, con Alejandro Pereira. Nos adelantamos en el camino y nos encontramos con el número 36, el número 36, Atila, el Colorado, con José Aguirre Zavala, el de Club Unión Barrio Colla. Son muchos los locatarios en la mañana de hoy, Pablito. Toromar, el Malacara de Freddy Machín, está delante nuestro, y está también la presencia del número 1, Fátima, la Colorada, con Gerardo Nazario. Qué buena idea esta. Bien identificados los caballos, pese al temporal, pese al día feo, no llueve por momentos, y nosotros vamos a buscar la otra unidad móvil rural, Pablo. Cuando nos adelantamos en el camino y nos posamos con el que está de punta, posiciones incambiadas cuando nos venimos hacia adelante, porque miramos hacia atrás y lo que se ve es una larga caravana de auto, y no aparece los más inmediatos perseguidores, porque anda, mirá, y salió muy buen ritmo. Realmente les comentaba lo que es este olimareño. Allí lo están esperando, salió firme, malo en el freno, venía arriba de los 31 de promedio. Ahora sí, que sin duda le decíamos que era uno de los caballos que tenía mejor promedio en lo que eran los 90 kilómetros. Lo para, viene del balde de agua, un caballo que lo están tranquilizando porque salió muy nervioso. Miramos hacia atrás y todavía no aparece los más inmediatos perseguidores, porque nos vamos, continuamos con el que está primero. Cuando se va hacia la punta, lo que es el número 22, olimareño, el Zaino, con Carlos Pérez en la rienda, el de Santiago Betisagaste, el que representa los colores del Villanueva de San Bautista, el caballo de chileno. Realmente se reparte la carrera, y por eso le decimos, Pablo, que se corta la carrera. Sí, señor, atención, que le vamos a cantar otra referencia para que deje andar el... Apreta el reloj, Enrique. Top 14.500 metros en este preciso momento para el que está de punta. Sí, señor, vamos a ver qué sucede atrás, por eso vamos a ir ubicando a la otra
la unidad móvil. Bien, gracias compañero. Cuando comienza a volver a llover nuevamente, cuando había mucha tranquilidad, cuando se va desparramando la tropilla, cuando se corre con prolijidad por un lado y por el otro de la ruta sin dificultad ninguna para de esa manera poder trabajar tranquilamente, así están las cosas a gusto. Me sorprende que se haya quedado tan atrás el caballo del Capincho Santo. Es que usted está acostumbrado a verlo correr Eduardo Santos en la punta y hacer desastre. Y en Lascano corrió con cordura, dio ventajas y ganó, y creo que acá está en el mismo libreto. Repitiendo entonces lo que había hecho en Lascano. Esa es la opinión de Augusto Fleita, Pablo. Y seguramente usted, Hugo, andaba aquel día por acá. Carrera memorable, comentada. La primera edición de Ciudad de José Pedro Varela. Sí, señor. La era Olascuaga, que entró ganando, dobló ganando allí la rotonda. Y bueno, allí en la rotonda quedó porque ganó el Pico Blanco. Con Silvia Cuadrado, eso era el año 83, a 26 y poco de promedio. Un Pico Blanco de proficua historia en los cortos y también en el largo. Y la recordada rodada de Pío Olascuaga en la rotonda. Sí, señor Augusto. Y sucede una cosa. El Pico Blanco había debutado en el Rey Libertad hacía 20 días atrás y había sido tercero en esa oportunidad, y después viene, y ahora sí, nosotros hoy nos acordábamos el primer Rey de la movida del gentío, de la cantidad de asado con cuero, de los pasteles hojaldrados, inolvidable, y no nos acordábamos quién había ganado. Y fue el día, Augusto, de la famosa dos rodadas del Pío, en la rotonda con el Cejudo y después en la pista de Marcial Pereira con la María Alba para ganar igual. Y el famoso comentario de Oscar Silveira para la tarde, que solamente rodando dos veces podía perder. Y después para los de aquella época, el Pico Blanco era del hijo Cuadrado, hermano del Coco, y era acompañado en una combi, que era el furgón que había en aquella época. Y el caballo seguía la combi. Sí, el hijo Cuadrado llevaba muy cerquita en su mano la Velo Barreiro, que no lo acompañaba nunca. Y no lo abandonaba nunca. Nunca. Y después era una carrera muy apretada, muy difícil, pero antes de llegar a Varela, tiró la botella y descorchó otra. Tenía una fe bárbara en el caballo. Parecía que le ganaba el Cejudo, pero rodó una rodada espectacular del Pío para perder la carrera. Y después, esa anécdota, sí, la María Alba era una yegua sencillamente espectacular, rodó. El Pío quedó medio maltrecho, ahí lo ayudaron a parar, se montó a caballo, la hizo trotar, salió de vuelta y volvió a ganar el día de la doble rodada. Eso fue entonces, Augusto, en la primera edición del Ciudad de José Pedro. En el año 83, los Cuadrados, el Coco Cuadrado, reconocido por ser hombre de la cuarta del Yerbarito del Convoy y de la cuarta mismo rumbo a la Quebrada, el hijo era de la zona de la sexta, acá rumbo a Cerro Chato. Un galopito por la historia, Pablo. Si continuamos recorriendo la ruta, nos venimos adelantando en el camino, por allá nos encontrábamos con la mora del Lole Veria. Un poquito más adelante trabajaba el número 31, que es Boyonca, el tordillo con Guillermo Tapia. Está también la presencia del 2, Halcón, el Rosillo con Álvaro Ferrizo. Está el número 19, Clavito, el tostado Joaquín Corvo, en ese grupo numeroso que lo cierra el número 40, Cobrí, el tostado con Guillermo Vecchio. Y después de Pablo le cuento quiénes más se adelantan en el camino. Le cuento, amigo, que se adelantan en el camino la presencia de Soy Nena, la 18 con Wilson Luca. Está también por allí el 17, Amichuy, el de Freddy Fernández, caballo Facundo Graña. También por allí se acomodaba el 16 con Pinche, el tostado con Javier Piri. Está también trabajando la presencia más adelante en forma solitaria del número 12, es la Buena Vibra, la tostada con Martín Colina del Club Sarandí de Sarandí de allí. Y después nos encontramos con un terceto que son los más próximos al que maneja la punta de la competencia. Y ahí está el terceto que he perdido con José Bentancur, el de Jorge Petraglia. Estaba también allí trabajando el número 24, Rayo McQueen, el de Miguel Labré, el caballo de Gervasio Bequelo. Eran los más inmediatos perseguidores al que está en forma solitaria manejando la punta de la competencia. Bueno, bien,
incambiado las posiciones en la punta de la competencia. Le dije que como sonciando este zaino pata larga con la patita izquierda blanca, ha ido acumulando ventajas importantes a su favor, moderando sin hacer una. Además, lo habíamos visto debutar en muy buena forma este caballo en el Nacional, siendo segundo, y ahora lo vemos con muchísima comodidad, viene corriendo con tranquilidad. Ustedes dirán, para sacar esa ventaja tiene que apurarse, ¿no? Viene moderando, tiene facilidad, dijo Augusto, es un caballo grande, tiene muy buenos medios, y de esa manera entonces, muy alineado para galopar también, ha ido acumulando ventajas a su favor. Le decía que los más inmediatos perseguidores, allí estaba la presencia del número 13, que es segundo, el tostado de Carmela Pereira, la gente de Sarandí mirando la punta de cerca, está Montesol, también uno de los preferidos en la competencia, que dice que corrió muy bien en el Carmen, donde no lo vimos. Está también la presencia del 24, el Rayo McQueen, el que corre Miguel Abrea, el de Gervasio Vecchio, esos son los más inmediatos perseguidores. Después de ellos, detrás de ellos, está acomodando allí la presencia de Compinche, el de Javier Piri, que tiene como compañero a Michuí, el de Facundo Graña, y también la presencia de Soy Nena, la de Wilson Lucas. También por allí se acomodaba la presencia de Buena Vibra, la tostada de Martín Colina, la gente del Club Sarandí mirando hacia adelante, y ahí nos vamos adelantando en el camino cuando tenemos línea abierta para que nos convoque en el momento que él lo crea conveniente al compañero Albérico Olivera, que está haciendo el recuento allá en el punto de retorno de lo que fue esta primera etapa. Nos vamos a galope tendido, vamos aproximándonos lento y paulatinamente a lo que va a ser el campo de neutralización cuando amainó la lluvia, cuando la caravana es grande pero muy ordenada, cuando se puede también identificar los caballos y cuando todo va siendo, pese al temporal y a la lluvia imponente, bueno, se puede ir trabajando con comodidad hasta el momento. Cuando ya retornaron los 35 participantes, miraron hacia la ciudad de José Pedro Varela, que vamos a ir contándole y repasando la diferencia de ese grupito de los cuatro que manejan los compañeros las posiciones de privilegio. Viene trabajando o retornó, mejor dicho, en la quinta ubicación, lo que es uno de los favoritos, también el número 9, el JD Saito, con Eduardo Franco, a 5 minutos 45 de los punteros. Bueno, vamos a 6 minutos 30, donde viene trabajando lo que es el número 12, Buena Vibra. La tostada con Martín Colina también está, junto con ella lo que es el número 16, con Pinche el tostado, con Javier Piri. También está en la octava ubicación el número 18, Soy Nena La Zaina, con Wilson Luca. Y en este grupo, a 6 minutos 30, también trabaja lo que es el número 17, Avicii La Zaina, con Freddy Fernández. En el año 86, la cuarta edición, la ganaba Pico Blanco. Otra vez el diadema al cuadrado con Silvia Cuadrado, esta vez corriendo por la criolla, los 33. La quinta edición, bajo mucha agua, che mijita, con el legendario tocayo Crosa a 28.240, aquella que costó encontrarle el pelo, pero era siria, parecía tordilla, pero era de cuero overo, andando un disparate, bajo un diluvio, un jinete extraordinario, ya veterano, de los que hizo historia, de los que los gurises no llegaron a conocer. El tocayo se iba de bota y de pantalón de montar con la camiseta y un saco al baile, y salía del baile para correr, lo esperaban con los caballos ensillados en lo que era la puerta del baile para hacer la largada. El famoso saludo de la B, con las riendas enganchadas en una de sus dedos pulgares, un tipo pintoresco, para charlar horas enteras o días enteros con él, y un jinete de los que ha habido pocos en el raíz. Sí, un hombre que usaba las riendas, que decía que uno le tenía que transmitir cosas al caballo, y después de repente nos damos cuenta que tenía razón, que el jinete transmite cosas al caballo. Y un maestro del espolín. Maestro, después eso te íbamos a contar, Augusto. El tocayo se acostaba antes del oscurecer, dormía un poco, se levantaba vestido para correr, se ponía una campera azul y se iba al baile. Bailaba y de allí salía para montar a caballo. Solo faltaba tener su montura, que era muy particular, porque la cincha era de goma, pero no usaba corrión, usaba un gancho
y la enganchaba la cincha del lado izquierdo. Se calzaba los espuelines, porque el espuelín se prohibió del rey porque había gente que no sabía espuelear, pero el tocayo... Y un jinete que se cansa espuelea sin querer. El tocayo Crosa Augusto y el flaco Rodales eran maestros con la espuela, trabajaban muy bien los espuelines, a veces ni los tocaban, los caballos los usaban como se debe de usar, sin buscarlos permanentemente en las piernas cuando el caballo siente, y entonces le hacen esos brutos agujeros en las costillas que hicieron que los espuelines se probaran. Pero recuerdo ese día con el viento de frente, cuando pegaron la vuelta, era imponente lo que andaba la tordilla, lo que andaba la silla del tocayo Crosa, yo creo que una leyenda dentro del rey. Qué lástima que tanta, fuimos pocos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, y qué lástima que hoy en ese despliegue impresionante del caballo los gurises no vean un referente como ese, como era el tocayo Crosa. 55 kilómetros de la primera etapa, Bolivareño en el primer lugar, Labrero en el segundo lugar, Montesol en la tercera ubicación, si pudiéramos quedar un poquito más atrás, chinga, bueno, se va a ubicar como puede, es un diluvio, el fogón que habían prendido temprano hoy sigue ardiéndose, vamos a ver quién se va a venir. Por el cuarto lugar tenemos los tres que están en forma solitaria, fueron los que llegaron primeros al campo. El número 13 es el que va para arribar en la cuarta ubicación, ya están los 500 finales. Muy bien, el número 13 entonces viene a ubicarse en la cuarta ubicación. Le digo que tenemos el tercer, allí va a aparecer el número 13, es segundo, el tostado de Carmela Pereira, se llama, es segundo, no vayan a pensar que va a llegar segundo porque va a llegar en la cuarta ubicación, el 22, el 24 y el 32, el chinga desesperado por los números, va apareciendo la gente, hay muchos campamentos, final de la primera etapa entonces que tuvo un animador permanente, que fue ese número 22, el Olimareño, un caballo que galopa una barbaridad, el cronómetro sigue andando, ahí están las autoridades haciendo todo lo normal en un campo de neutralización que realmente es un mar de agua. Ya viene la hija del Gauchito Pereira, Colores del Club Sarandí, también va a estar en el campo de neutralización, atento, el cronómetro sigue andando, ¿a cuánto está? Atento, top 1.32 para el tostado de Sarandí. Tenemos línea abierta para el Bérico Olivera, que nos vaya contando cuáles son los que se van a ir arrimando. Las distancias son enormes, hay un desparramo imponente. En el retorno había más de 15 minutos del primero al 35. Vamos a ver ahora si aumentaron las ventajas en ese ritmo sostenido que han tenido los que manejaron la punta de la competencia. Augusto, parece que el promedio fuera mucho más de lo que uno ve en el andar lerdo y cansino de ese olimareño que ha marcado el ritmo de la competencia. Caballo puro, lo tengo por ser hijo de un hijo de Foreign Intrigue. Un gallo livianito, altísimo, y viene con mucha comodidad, Salió enojado los primeros kilómetros, ahí quedó solo en la punta, después reguló. Y no Augusto, tenía inconveniente, va el número 9, JD El Zaino, con Eduardo Santo para arribar en la quinta ubicación. Importante, todo el mundo esperando a ver lo que dice el cronómetro cuando está el gran favorito de la competencia, el hombre locatario, tiene una hinchada enorme, el Capincho Santos, entonces corrió atrás, salió lejos, lo vino moderando, se metió en el rincón de los ganadores que muchas veces no existe en los raíos, hoy puede ser que exista, y entonces el cronómetro va andando y todos miramos a cuánto va a estar el gran favorito de la competencia, el número 9, el JD El Zaino de Eduardo Santos, mientras lo esperamos. Bueno, la expectativa, toda la mirada puesta en el fondo de la recta donde tiene que aparecer el caballo, el Capincho Santo, el ganador de las canas de los 80 kilómetros, que a nosotros nos llama la atención lo lejos que corrió del fuego de la carrera, pero Augusto dice que son tácticas que le han dado mucho resultado al Capincho, y ahí viene el Zaino de orejitas paradas. Vamos a ver qué dice el cronómetro, se va a ubicar en la quinta ubicación, más de 5 minutos, top 5.09 para el favorito de la competencia, el del Capincho. Voy a convocar a Albérico Olivera, no sé si le quedó algo en el campo de neutralización sin presentación. Albérico, está en el aire.
Vasco, estamos todo pronto, todo listo para lo que va a ser este segundo tramo. Bueno, el agua nos corrió por allí en último momento, nos dio justo para poder tomar los pulsos. El Chinga muy equipado, sin duda andaba para torear a Santa Rosa, y bueno, pudo sacar todos los pulsos y se aguantó el agua. Ahora se vino nuevamente para recorrer lo que va a ser este segundo tramo. Quizás, como toda la mañana, el agua va a ser sin duda la que va a estar presente acompañando lo que va a ser este segundo tramo. Rubén Méndez, el quemado Martínez y Manuel Susunday nos saludaban, y yo le digo al quemadito que el Chinga parecía un tropero, con un poncho umbilical porque venía solo hasta el ombligo, con unas botas bien cortitas que no le entraba el agua y un sombrero aludo. Pronto para montar un pingo y salir a tropear, pero es el chofer de rural, el oficial. ¡Top! ¡Top! Amigos oyentes, se puso en marcha la segunda etapa, apareció la casaca amarilla con mangas negras del Peñarol Junior de San Ramón, apareció la casaca rojiza de lo que es el Vida Nueva de San Bautista, se fueron los dos punteros, dos caballos muy parecidos, que tienen una facilidad bárbara para galopar, que se fueron con 44 y 56 de pulso. Uno era de los favoritos, el Montesol, un caballo que le gusta a muchísima gente, el segundo favorito, este otro limareño, lo miraron un poco, lo empezamos a mirar en el transcurso de la primera etapa con un marco importante de público. Apareció la gente Varela, que se había quedado bajo la frazada, que se había quedado al costado de la estufa, que se había quedado escuchando la lluvia, y vinieron cuando sintieron el ruido de las patas de los pingos y se fueron los dos, y salieron fuerte, y salieron a caminar fuerte, y lo tengo a Augusto Fleita aquí detrás mío, que después Pablo me va a decir lo que vio en el campo de neutralización. Atento que se fue el número 3 a recorrer lo que va a ser este segundo tramo, lo que es el segundo, el tostado con Carmela Pereira, de la propia Carmela Pereira, que defiende los colores del Club Sarandí de Sarandí de Chi, un caballo que venía de muy buena forma, debutante, se replegó y largó un minuto lo que fue este segundo tramo. Ya está recorriendo la segunda etapa. Gracias, Alberico, le cuento que acá en la punta salieron a muy buen ritmo, galopa fuerte por la derecha Montesol, por la izquierda está el olimareño, dos estilos diferentes. Montesol parece que va ligerísimo, olimareño moderando. ¿Qué pasó, Augusto? ¿Qué vimos? Mañana exigente, pero exigente por demás, de los veterinarios que siguen teniendo mucho que ver. No voy a decir que incidan en la carrera, pero un fin de semana se procede de una manera, otro de otro. Se juegan muchas carreras en la profesión ahí, y creo en la honestidad, voy a creer siempre, pero creo que se equivocan más de la cuenta. Los dos galopando firme, por la derecha Montesol, por la izquierda olimareño, las casacas de las instituciones Peñarol Junior y Vida Nueva de San Bautista salieron a buen ritmo, caminan fuerte los dos punteros ya adelantándose en el camino. Miramos hacia atrás y el que había salido era el número 13, el caballo de Sarandí de Chile, el segundo, el tostado con Carmelo Pereira, y por supuesto, Albérico, que va a haber mucha expectativa en pensar y en mirar lo que haga el gran favorito de la competencia, que va a estar largando en 5 minutos 09 con 60 de pulso. Me refiero a lo que hace JD, el zaino de Eduardo Santos, con el propio Eduardo Santos. A mí me parece, Augusto, que salieron galopando demasiado firme los dos punteros. Hay un tema del que no le hemos dado nosotros demasiada importancia, que es el aspecto clima. Hace calor, no corre una gota de viento, hay humedad, el clima es negativo. Gracias, compañero, atención, el número 9 no va para la segunda etapa, el JD de Eduardo Santos, que va, iba a rechequeo, no va, no está para lo que es la largada del segundo tramo. Esperamos por el próximo grupo que va a salir, que tiene 4 o 5 competidores que todavía está haciendo el calentamiento. Le pido disculpas a los compañeros porque me distraje seguro y no tomé esa tan importante información, que era la retirada del favorito de la competencia, el JD, el zaino de Eduardo Santos. Todos miran lo que hacen los dos caballos grandes, con muy buenos medios, con mucha facilidad para galopar. Se trabaja en un ritmo alto, el aparatito que llevamos en el parabrisas de nuestro móvil nunca baja los 30 en el ritmo de competencia que tienen los dos, que están primeros en la ruta. Detrás de ellos trabaja entonces el número 13, el segundo, el tostado de Carmela Pereira, el número 13, que tenía 52 de pulso. Y vamos a reiterarle
a la audiencia mayoritaria del hipismo nacional, que es lo limareño, el número 22 con Carlitos Pérez tenía 44 de pulso, y que en Montesol el número 32, el número 32 con José Bentancur, tenía Montesol 56 de pulso. Uno por la derecha, el de San Bautista, otro por la izquierda, el del Peñarol Junior, los dos no se miran ni de reojo, las dos camionetas que trabajan con sus equinos, y ese andar manso, sobón y tranquilo de los limareños, y ese andar enganchado en el freno que tiene el Montesol, dos caballos con clase, dos caballos con medio, dos que se adueñaron hace rato de la punta de la competencia. Mientras mantengan este ritmo de marcha, indudablemente que va a ser difícil que puedan descontar los que están atrás, pero para eso vamos a estar muy atentos con lo que vea y nos cuente Albérico Olivera desde la otra unidad móvil rural. Cuando hemos salido, hemos dejado atrás ya lo que son la bandera a cuadro, cuando salieron a recorrer los competidores que estaban largando a 10 minutos 30, ellos son el número 25 que largó en la novena ubicación, estamos hablando de Primavera La Zaina con Paulo Rado, también lo hizo por allí lo que es el campeón nacional con el número 40, el Colibrí El Tostado, con Guillermo Vecchio junto con él, lo hizo lo que es el número 39 Mía La Zaina, con Tomás Acosta, el de Marcelo Acosta, que defiende a los colores de la casa. Esto largaron a 10 minutos 30 y nos vamos más adelante. Vamos en el grupo que persigue los que se encuentran detrás de los tres que están prácticamente abriendo la marcha. Estamos hablando de lo que es el número 2 que largó a 7 minutos 15. Es el Halcón, el Rosillo, con Álvaro Farrizo en la rienda. El de Diego Soria, que defiende los colores de la casa y viene de Retamosa. También junto en este cuarteto aparece lo que es el número 16 con Pincho El Tostado, con Javier Pires, el propio Javier Pires, que representa los colores de la Asociación Rural de Zapicar, y viene de Sarandí de G. Junto con él aparece lo que es el número 17 a Michubuy La Zaina, con Freddy Fernández de Facundo Graña, que representa a los colores del Fogón de Lascano. Viene de Lascano, después de Pablo, venimos con más novedades. Vamos a la referencia que nos quedaba pendiente, Pablo. 5 kilómetros, 200 metros que se recorrieron en un tiempo. 9 minutos 58 segundos para un promedio. 32 kilómetros, 567 metros a la baja. ¿Para quién está primero? Cuando nos adelantamos en el camino, cuando dejamos atrás el que tiene la iniciativa de estos que largaron a 10 minutos 30, es el número 39. Estamos justamente con los más inmediatos perseguidores, se juntaron los dos, pero estamos faltando 5 kilómetros todavía, así que la diferencia es enorme, y esto no le sobra nada, esto tira un poquito cada uno, pero el que vino desde atrás y tuvo la iniciativa y es el que se hincha en este momento, es el número 13, el segundo, El Tostado, con Carmela Pereira, y a su pata hace su trabajo lo que es José Bentancur, con lo que es Montesol, que galopa más para arriba que para adelante, pero entre los dos se van a ir para definir lo que va a ser la segunda ubicación, compañero. Antes de buscar a los compañeros en el tramo final, un saludo grande para los que están prendidos, como todos los domingos, y allá de los pagos de la Paloma, Gustavo de Sousa, a mi padre, doña Mica, que se levanta temprano, sintoniza rural, a Iquique, a Yayo, al Tiller, al Pardo, Rodrigo de Mora, por el pueblo greco, a todos, gracias por estar todos los fines de semana, y ahora sí, vamos buscando la otra unidad móvil. La Paloma se prepara para recibir a todo el equipo de rural, le digo a bien, gracias compañero. Cuando empiezan a aparecer los aplausos tímidamente de la gente que va sacando las manos del bolsillo, de la gente que se va bajando de los móviles, de la gente que se va amontonando a la vera del camino para ir aplaudiendo a este caballo modesto, humilde, este caballo que no muestra absolutamente nada, que pasa desapercibido, pero que tiene una marcha imponente y que ha tenido una camioneta que ha trabajado denodadamente con un grupo
de gente que lo han ayudado. Cuestan los últimos metros. ¿Cómo no van a costar? Si en una mañana inhóspita totalmente ha venido rayando alto, 28 y pico, 29 permanentemente. Un trabajo grandísimo de Carlitos Pérez en las riendas de este zaino limareño, un caballo grande que realmente tiene un paso impresionante. Va a entrar en los 1000 finales. El sol se ocultó, no apareció. Hace días que lo que tenemos es lluvia y más lluvia. La alegría del barrio Colla de Varela quedó guardada allá en el pueblo porque el temporal le sacó una parte grande de la fiesta. Y de esa manera entonces, desde lejos, desde los pagos de Chileno, este zaino con camiseta, con gusto a pollo de allá bien del sur, del San Bautista, que tuvo que cambiar su fecha por razones conocidas, y acá costándole mucho, pero siempre poniendo y galopando, se viene el final de lo que es el Ciudad de José Pedro Varela, compañeros. Se va más arriba la casaca de Vida Nueva de San Bautista, festeja la gente de Chileno, festeja toda la canariada que vino ahí a acompañar a este zaino pura sangre, que haciendo un trabajo perfecto, levanta el brazo, la cuadriculada que se cae, el brazo que se va arriba todo, ganó el limareño, ganó el caballo con Carlitos Pérez, el de Santiago Betizagasti, el del Vida Nueva, festeja Chileno, festeja la gente del centro del departamento de Durazno, y con una mañana con pocas luces, la alegría no estuvo, porque este caballo Zaragán es modesto, es humilde, es dormilón, pero marcha una barbaridad y los destrozó a pata. Ganó bien, ¿qué digo bien? Ganó muy bien el zaino limareño. Gente, acá tenemos a uno de los que, si se quiere, tiene la palabra autorizada para poder hablar y decir algo sobre lo que es el rey, sobre son los caballos. El amigo Augusto Freitas. Lo de autoridad es una cuestión que lo juzga cada uno. Una fiesta que a la que el clima le jugó una mala pasada, sin duda. Son eventos al aire libre y el clima tiene una incidencia muy fuerte. El tiempo, el domingo de mañana era muy malo, no hacía frío, el índice de humedad era muy alto, en fin, las condiciones no eran las mejores. Eso conspira contra los caballos y también hace pensar que era muy violento el ritmo de marcha. Eso es, se andaba siempre en 29, 30, 31, y el nivel de caballos que había, por más que este caballo que termina ganando había sido segundo en Sarandí allí, parecía que el nivel de caballos, que uno los mira a priori, más lo que era el clima en la mañana del domingo, se venían dando muy rápido. Sin embargo, quien gana, Olimareño, con Carlos Pérez, un caballo de Chileno, el cuerpo San Bautista, hace un promedio altísimo, pero sin hacer esfuerzo.
lo hace como en cámara lenta. Parecía que venía 23 a 24 y venía 29, 30, 31. Lo hizo todo muy fácil, se enojó en la largada, sacó ventajas, después se la aproximaron. Cuando largan la segunda, allí Montesol sale a pedirle cuentas y dura 2 kilómetros. El apareo, y allí volvió a quedar solo el limareño, y parece que iba a parar allí 2 kilómetros más adelante. Y sin embargo, lo encontró al final de la carrera con más de 6 minutos de ventaja. Entonces, un poco por lo que hizo él, otro poco por lo que no hicieron los demás, dio, algunos lo vieron como que era, otorgaba alguna ventaja, larga observado la segunda etapa, una observación que le hacen los veterinarios, como que el caballo no estaba perfecto, poco entendible, pero bueno, los veterinarios son los que están encargados de eso, y los demás, los de afuera son de paro, lo que como en mi caso opinaba que estaba mal observado, es una mera anécdota, porque mi opinión frente a los veterinarios no corre. Gana y gana bien. Había sido segundo en Sarandí del Gio limareño, y bueno, queda para volverlo a ver. Particularmente no es un caballo que me enamore, que me llene el ojo, pero ganó bien, y a otra cosa mariposa. Montesol siempre encuentra uno que le gane, a veces porque no está bien, a veces porque otros son mejores, pero ganó el Rey de Damas. Después el resto me ha costado hacer otras cosas. Muy interesante lo del segundo, el caballo de Carmela Pereira, el ES segundo, que es tercero. Un caballo debutante, lindo caballo, muy interesante. Y después el resto, caballos que, como el caso de Sukey, que había ganado una competencia y después no había repetido. En el descanso quedó el ganador de las carnes, el JD, con la monta de Eduardo Santos, el Capincho, que corre por las carnes, pero desde acá de José Pedro Varela, y que no llegó a estar en el desarrollo de la carrera porque quedó en el descanso. Lo de este caballo, para volverlo a ver, en un alto promedio, con comodidad. Cosas muy prolijamente hechas, un muy lindo caballo, hijo de un padre importante, bien ensillado, un jinete correcto, una camioneta que trabaja muy bien, en fin, un montón de cosas que suman y hacen la diferencia. ¿Está Carnelli? Ese mismo, ese es un tema. Es el, hoy decían ahí, el mejor corto del país, es el único raid corto que da el premio corriendo 2 competidores. Exactamente. Porque los otros pueden dar premio, pero tienen que correr 5 o 6. Varela es libre para todo caballo y jinete, 15 kilómetros, da el premio con 2 competidores. Son momentos y momentos. Black Storm tiene la suerte de ganar y ganar muy bien. El Podestá Carnelli más promocionado de la historia, el que tuvo el premio más importante, el que compitieron más caballos, y lo gana, y lo gana bien Black Storm. Después, la yegua que anda la gente de San Bautista pierde en la prueba de Sarandí del Gio, que se hace en Durazno. Después gana el desafío en Lascano, que es una carrera rara porque no estamos habituados ni a correr ni a ver un mano a mano, y llegaba aquí en régimen de favorito. Y le gana corto, pero neto, Gran Hermano, caballo que creo que es la tercera temporada que corre corto, ganó de debutantes de Vergara, ha ganado y ha perdido por todo el país. No había hecho nada cuando el raí de Sarandí del Gio se corrió en el Carmen. ¿Hubo estrategia? Regularon muy bien. La competencia fue como pocas veces se ve. Pasaron todas las vueltas en 2 minutos y medio. Sí. Recién hay una vuelta que pasan en 2:32. 20:18 en total. 20:18, que es un muy buen tiempo en una cancha que es ligera. La cancha es veloz. En el circuito viejo de Varela, que era bueno, no sé, no era común bajar 21. Pero hacen 20:18 en un muy buen tiempo. Y creo que la gran nota del Podestá Carnelli. Gana un caballo conocido. Es segundo lo que era considerada la crack. Y los 2 caballos son, es anunciado por parte de sus propietarios, que no van a correr más. Y creo que era una noticia que no se sabía, porque creo que hoy acá se debió haber presentado a los 2 caballos. Exactamente. El primero y el segundo del puesto. Se perdió esa oportunidad porque no se sabía. Haber traído los 2 caballos a presentar. Bueno, aquí están, estos son, y no corren más. Y no corren más, exactamente. Perdimos esa oportunidad. Alguna cosa muy pintoresca. 2 caballos con campaña extensa, la yegua creo que tiene como 6 recorridos, el caballo de alguno más. Y bueno, quedamos en la punta de los cortos, en un revivir de las competencias de 15 kilómetros. Uh-huh. En su momento estuvieron de moda las de 8, hoy volvieron a estar fuertes las de 15 kilómetros, y creo que eso es un cambio muy positivo para el rey. Buenas. Y tenemos el Tupambaé, la asociación de Tupambaé. Ahora, la semana que viene. Sí, hay un descalabro en el calendario. Ya tenía el calendario un descalabro con aquel plebiscito que no lo tenía nadie y que llevó a que San Bautista mudara de fecha para competir con Fraile Muerto el mismo día, cuando su fecha era en agosto.
ya ahí tenemos un cambio. Y ahora se le suma la suspensión de la prueba de Casupá ayer. Casupá que se suspendió. Que se suspendió en la mañana. Y entonces la mayoría de los caballos que iban a correr en Casupá van a correr en Tupambaí. Porque la otra competencia son 115 kilómetros en Sarandí Grande. Y bueno, es otra distancia, otra historia. Tupambaí se va a ver favorecido. Hay 4 o 5 caballos o 6 de Casupá que van a correr la competencia de Tupambaí. Y Sarandí Grande vuelve a correr Pico, el caballo de los Raba, ajá, que había perdido en Santa Clara, pero perdió levantando sin entregar todo. El día de Reyes a los Chatos entrenó para correr en Sarandí Grande. Y ese es el favorito para lo que va a ser la competencia del 12 de octubre. No va a correr Noche de Copas, seguramente corra Querubín Jeje, que es de la misma gente que entrena, no tiene el mismo entrenador que Miguel Mondego. Por ahora son los notorios para ese fin de semana. Una prueba linda. Linda las dos pruebas, y queda muy poco, porque después la otra semana son elecciones, después tenemos Río Branco la Paloma, después tenemos Tala, y después Fraile Muerto San Bautista, la última, a más de un par de competencias de 60 kilómetros, que son Rocha y Minas de Colares. Y se termina el año. Bueno, Augusto, muchísimas gracias, un abrazo grande, y bueno, y nos estaremos viendo en Tupambaé el próximo fin de semana. Muchas gracias, gente. Ahí nos vemos. Thank you.
Llegamos al puesto número uno, al brillante ganador de esta 57ª edición de esta ciudad de José Pedro Varela. De palo a palo, desde que se bajó la bandera cuadro hasta que arribó al punto terminal, corriendo de frente y mano a Caro Cruz. Allí estuvo el número 22, el zaino limareño, el de Santiago Betizagasti con Carlos Pérez, la gente del chileno Durazno, pero que vestía los colores del Vida Nueva de San Bautista. Este caballón nos va a dar muchísimo que hablar, un pingo realmente. Pedro Varela, el que le ganó a todos el domingo por la mañana, a la humedad, a la lluvia, al temporal, al índice confort, a todo lo que se preveía, a los pronósticos de que se podía parar a ese promedio, aguantó, soportó el ritmo de marcha y demostró que es un gran caballo. Y aparte de todo, vamos a llamar a la gente de la Federación Ecuestre Uruguaya porque también se lleva a Ligeti, a ver si está por ahí, negro. Negro, arrime. Que es el premio más preciado que puede llevar un deportista de raíz. Es ganar un raíz, quedarse con el premio de la FEU al más bajo impulso. Y todavía quedarse con el raíz. Caballón, realmente. Carlito Toledo también por acá. Daniel, premio Daniel Trofeo, Copa Rey.